Potrillo Soy llega gracias a Inversiones Marrot, empresa proveedora de materiales para el saneamiento tanto para agua y desagüe. Fabricamos, importamos y distribuimos, trabajando con las mejores marcas y calidad a nivel nacional. Contáctanos al 945-993-484 y síguenos en Facebook como Inversiones Marrot. Alianza Lima y la Universidad César Vallejo empataron a 1 en el partido de ida de los cuartos de final del torneo de reserva. El encuentro se jugó en el Cultural Lima de Chorrillos, lugar donde Alianza hizo de local. El primer tanto llegó a través de Miguel Cornejo, que adelantó a los íntimos a los 12 minutos. Sin embargo, a los 32, Juan Pablo Goycochea fue expulsado tras haber recibido su segunda amarilla. El gol del cuadro poeta llegó a los 48 a través de un penal. El jugador de Alianza Lima, Mauricio Arrasco, fue trasladado en una ambulancia hacia una clínica tras haberse golpeado la cabeza luego de la disputa de un balón. Afortunadamente, el juvenil se encuentra estable. Alianza Lima y la Universidad César Vallejo volverán a verse las caras este sábado en el partido de vuelta. Por ahora, escuchemos las declaraciones de Sebastián Piró y el Tato Rojas a Alianza History. Por la expulsión que teníamos, se nos dificultó un poco más en el tema de ataque, ¿no? Pero luego cuando lo expulsan a ellos ya pudimos estar un partido más igualado. Y bueno, se dieron algunas ocasiones de gol que no pudimos concluir, pero esperamos estar bien y llegar de la mejor manera para la vuelta. Bueno, fue un partido bien luchado, creo que los de Vallejo tienen buenos jugadores que juegan bien al fútbol, aparte también cuando falta balón, entonces se hizo muy disputado el partido. ¿Qué decirle a tu compañero Mauricio Arrasco que tuvo una caída terrible y bueno, espero pronta recuperación? No, sí, yo la verdad cuando lo vi, estaba al lado, estaba demasiado preocupado, pero hermano, que te recuperes pronto y te queremos de vuelta porque eres una pieza clave para este equipo. Que esté tranquilo, esperemos que todo salga bien, que desde acá lo vamos a apoyar y si en todo caso de repente no puede llegar para el partido de vuelta, pero que vamos a el partido sacarlo adelante por él.